está ayer y sabemos que vamos a hablar sobre la guerra mundial, la primera guerra mundial. Okay. So, muy bien, ya leímos parte de esta ayer. So, tenemos en los primeros años de 1900, países como Francia, Inglaterra y Rusia, Alemania, Austria-Hungría, todos querían ser la nación más poderosa en Europa. Okay, recuerda, estamos en un contenido diferente. Competían para juntar lo más que recursos que podrían y construir el imperio más grande al controlar otros países alrededor del mundo. So, Rusia, yo sé, toma mucho tierra y tenía control de muchos países diferentes. Okay? Muchos de esos países quería expandir y no quiere ser más pequeño. También competían para crear alianzas o asociaciones amistosas con algunos de sus vecinos. Okay, so, hey, si estamos en una guerra, vas a ayudarnos, ¿sí? So, alianzas. La idea principal del sistema de alianzas era sencilla. Si una nación fue atacada por una otra nación, sus aliados acuerdan a su defensa. Era una forma de autoprotección. Okay? So, si tu país no tenía las armas y cosas, pero tienes muchos recursos, puedes compartir recursos y puedes tener hasta protección de otros países. El sistema ayudó a mantener la paz en Europa para muchos años. Pues desafortunadamente, el sistema de alianza también podría hacer los conflictos más gigantes o más grandes. Un pleito pequeño entre dos países podría crecer rápidamente a ser una guerra grande involucrando muchos países. Una vez que todos los aliados se metían. En 1914, esta red complicada de alianzas y ayudó a crear la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Y qué pasó es, well, fue muchas tensiones antes de esta guerra empieza, so, entre estas centrales poderes y los aliados. La fogata a todo de esas tensiones fue cuando Archbishop Ferdinand fue mataron. Pues ahora tenemos una guerra. La guerra empieza en Europa. En 1914, un asesino mató a un miembro de la familia real de Austria. Okay, eso él fue de Austria. Austria-Hungría respondió con una declaración de la guerra contra Serbia, el país que consideró responsable para la muerte. Pero el conflicto no se paró allí. Ambos, Austria-Hungría y Serbia, tenían alianzas con otros países. Uno por uno, las naciones de Europa se unieron a la lucha. En poco tiempo, el continente entero estaba en guerra. En un lado estaban los aliados, okay, so tenemos esos aliados como Francia, Suiza, Portugal, mucho de África, Grecia, Rumania, Rusia, Gran Bretaña, y también los Estados Unidos son parte de los aliados, pero estamos en un otro continente. Esta guerra no necesita afectar a nosotros, está en Europa. Okay? Y tenemos Austria-Hungary, so tenemos Archbishop, Arzobispo Ferdinand, quien fue parte de Austria-Hungary. So, él fue asesinado, so Alemania y país de Ottoman y Bulgaria. Reunir con Austria-Hungría para luchar. So, tenemos
lado que estaban los alidos y el otro lado estaban los poderes centrales. Empezando en 1914, los alidos y los poderes centrales pelearon docenas de batallas uno contra otro. Muchas de las batallas brutales tomaron lugar en Francia y Alemania, más en el norte. Millones de soldados y civiles murieron. So, tenemos la respuesta estadounidense a la guerra. No le afecta a nosotros. Estamos en un otro continente diferente. Cuando la guerra empezó, la mayoría de los estadounidenses y la mayoría de la gente de Minnesota quería que los Estados Unidos no entrara. Entrará. Sentían que no había necesidad para los Estados Unidos involucrarse en los problemas de los poderes europeos. Había algunos estadounidenses, sin embargo, que creían que los Estados Unidos deberían entrar la guerra al lado de los aliados. Trabajaron duro para cambiar la opinión de las otras personas. Argumentaban que los estadounidenses no podrían seguir ignorando que lo que estaba pasando en Europa. Estas personas son muertos y hay personas y guerras. Necesitamos ser aparte. Esas personas reclamaban que las armas poderosas de la guerra moderna, especialmente nuestros aviones y submarinos, amenazaban la seguridad y economía de los Estados Unidos. Pues, durante el 1915 y 1916, la guerra enfureció. La preocupación entre los Estados Unidos se incrementaba mientras los rumores corrían de soldados alemanes torturado y matado a mujeres y niños de Belgia. So, chicos, necesitamos ayuda a nuestros amigos. Es una lástima. No es justo que estamos en un contenido diferente y necesitamos ayudar a nuestros amigos. Finalmente, cuando los submarinos empezaron a atacar barcos americanos, el gobierno de los Estados Unidos decidió que no podría permanecer neutral. So, no para o contra la guerra. En abril de 1917, el presidente Woodrow Wilson pidió acción. El Congreso estuvo de acuerdo y declaró la guerra en contra de Alemania y los otros miembros de los poderes centrales. La mayoría de la gente de Minnesota, aunque los querían que los Estados Unidos quería fuera de la guerra, estaban ansiosos de apoyar a su país una vez que declaró la guerra. ¡Estamos patriotismos! Estaban ansiosos de apoyar... Harold Knutson de St. Cloud era uno de cuatro legisladores de Minnesota que votaron en contra de que los Estados Unidos entrara la guerra. Sin embargo, cuando votación terminó, el país estaba oficialmente en la guerra. Knutson urgía a todos de los minnesotanos que dejaran sus objeciones y preocupaciones. Él creía que todos deberían juntarse al esfuerzo de la guerra. So necesitamos ser juntos, unidos, para el patriotismo. Esa es tu pelea y la mía, dijo. Muchos de nosotros opinionían esta guerra, pero ahora nos inclinamos a los deseos de la mayoría. So estamos parte. So, probando la lealtad. Antes de 1917, muchas personas en Minnesota pensaban que la guerra en Europa era un conflicto extranjero y que los Estados Unidos deberían evitar entrarla a toda costa. Aunque la mayoría cambió su opinión una vez que los Estados Unidos entró la guerra, porque nuestras submarinas y aviones empiezan a ser... matados o tenemos bombas en las nuestras submarinas. So, ahora estamos parte. Unos quedaban en contra. Los que cuestionaron sobre la guerra frecuentemente fueron acusados de ser no patrióticos y de celas a su país.
por toda la nación, el gobierno de los Estados Unidos empezó un programa de comunicación usando propaganda. So, una manera para persuadir otros para ser contra la guerra o para la guerra. Okay, voy a ir a este Cooper en un momento. Okay. Ellos tenían propaganda, carteles, desfiles, canciones y otros métodos para persuadir los estadounidenses a apoyar ese esfuerzo de la guerra, para mostrar su patriotismo. El gobierno trata de animar a la gente a mostrar su patriotismo al comprar bonos de guerra. A veces llamaban bonos de libertad o bonos del tío Sam. El gobierno vendía bonos a los americanos para juntar dinero para pagar por la guerra, porque los Estados Unidos no tenían mucho dinero suficiente para una guerra. Las guerras cuestan mucho. Poco después que este declaró la guerra, el Congreso de Minnesota creó la Comisión de Seguridad Pública para supervisar el esfuerzo de la guerra del Estado. El Congreso dio al CPS el poder de hacer y hacer cumplir las leyes en Minnesota. Tenían fama por tomar medidas energéticas en contra de la gente de Minnesota, que sospechaban ser desleales. Su definición de lealtad era sencilla. La prueba de lealtad en tiempo de guerra es si un hombre está todo a corazón a favor de la guerra y subordina todo lo demás a su enjuiciamiento exitoso. Quería decir que se esperaba de la gente hacer ganar la guerra su meta principal, más que cualquier otra cosa en la vida. So, chicos, puedes, al momento, decir, well, ¿qué es la diferencia entre propaganda y patriotismo? Tal vez, ellos usan propaganda para persuadir otros y para tener patriotismo, la lealtad a su país. So, persuadir otros para comprar bonos y ser un patrio a los Estados Unidos. Okay, so puedes escribir un poco de su propaganda y patriotismo, y si terminas esta, puedes entregar.